Buen día, nonoano. Bienvenidos a una aula más de español. Nuestra última aula fue un poco chachiña, ¿no? Porque tuve algunos problemas técnicos, mas hoy vamos a continuar a ver si a gente ya termina esa lección 7. Buen día para quien está llegando. Vamos a procurar un libro. Vamos a ver si hoy ya terminamos la unidad 7. La última parte que nos trabajamos fue a los 12, ¿no fue? ¿Hasta qué página nos pisemos? Da un poquito, Julia. Tá bom. Gente, disse que está dando alguns problemas técnicos sobre os vídeos que são passados para vocês, né? Então, em caso de meus vídeos, eu vou passar, se com algum problema vocês têm assistir depois porque bloqueiam, normalmente podem procurar no YouTube, são simples vídeos de alguns temas que tenham a lição, né? Mas hoje, lembra que eu falei que ia mostrar para vocês o Aconcagua. Vou mostrar para você a expedição de Aconcagua, para você ver o que é Aconcagua. É a... Aqui. É uma montanha muito alta, onde as pessoas, né, que gostam muito de viajar, usam ela de ponto turístico para visitar. Lógico, uma expedição bem forte, né, onde você tem que ter realmente coragem para poder fazer essa aventura. Vamos deixar ver aqui se eu consigo carregar esse vídeo. Essa internet de hoje em dia é um fraco. Não se consegue produzir. Sur.
Atención.
Bueno, yo solo quería que vieran un poco. ¿Qué quiera con Cagua? Le pasen una excursión, ¿eh? Donde le suben. Es la segunda cumbre mundial de mayor altura relativa detrás del Everest y está ubicado íntegramente en la provincia de Mendoza, en Argentina. Entonces, es una cumbre, es algo bien alto. ¿Vale? Muchas personas se las gustan de ir a Teala. Déjame ver un poquito aquí. Entonces, allí en Chi trabajó a página 40, página 41, ¿eh? Allí en Chi también trabajó sobre los postres y dulces argentinos que no te puedes perder, ¿eh? Que fue el dulce de leche, alfajores, postre vigilante, flan mixto, chocotorta, el chocolate con churros, el arroz con leche. Ahora vamos a entrar en la parte gramatical, ¿eh? La página 43, el voseo. Lembran que yo expliqué para vocês que el voseo, según la Real Académica Española, en términos generales, se denomina voseo el empleo de la forma pronominal vos para dirigirse al interlocutor. Se lo utiliza en las regiones hispanohablantes señaladas en el mapa de al lado, además de algunos sitios de España. El voseo pronominal consiste en el uso de vos como pronombre de segunda persona del singular en lugar de tú y de ti. Vos se emplea como primero, sujeto, vos tenés razón. Vocativo, ¿por qué le temes? ¿Por qué la tenés contra Álvaro Arzu? Vos. Como término de preposición, cada vez que habla con vos se pone triste. Como término de comparación, es tan bonito como vos. Sin embargo, para el pronombre átono, el que se usa con los verbos pronominales y en los complementos sin preposición, para el posesivo, se emplean las formas del tuteo, te, tú, tuyo, respectivamente. En pocas palabras, o vos, él se utiliza cuando você no tiene intimidad con la persona. Quando você não tem intimidade com a pessoa, você não pode tratar ela de tu, porque seria irrespeito. Então, em alguns países já é implementado esse vos para tratar com respeito às pessoas. Quando você já conhece a pessoa, você pode tratar ela como tu. O vos é pronome utilizado de respeito. Ejemplo, vos te acostaste muy tarde. ¿Cómo te ocurrió a vos? No cerres tus ojos al problema. El voseo verbal consiste en el uso de las desinencias verbales propias de la segunda persona del plural, más o menos modificadas para las formas conjugadas de la segunda persona del singular. Aquí tenemos una tabla donde muestra tiempo verbal, presente de indicativo, imperativo afirmativo y los demás tiempos. En la formación del presente de indicativo, se quita la I de la forma de vosotros y se mantiene la acentuación vosotros coméis, vos coméis. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Sería la forma de vos, las formas de tú. ¿Por qué? Porque es una diferencia cuando você trata a pessoa
íntimamente, cuando você trata a pessoa com respeito, porque não la conhece, não pode usar el tú. En imperativo afirmativo se quita la D de la forma de vosotros y se agrega el acento. Vosotros comed, vos comed. Llama a María y pregúntale si quiere venir. Llama a María y pregúntale si quiere venir. Y en los demás verbos se conjuga como tú. ¿Por qué? Porque hay algunos tiempos verbales que você puede utilizar normalmente o yo y o tú. O tú sería o reemplazo do vos en algunos casos, porque sería el você. Y aquí tengo un ojo para que fique más claro. En las zonas de voseo, la segunda persona del plural, ¿cuál sería la segunda persona del plural? Tú. Del presente indicativo, vosotros, se reemplaza por el pronombre ustedes, empleando el verbo en tercera persona plural. Ustedes comen en lugar de vosotros coméis. En Argentina y Uruguay se reemplaza algunos verbos por otros de significado parecido, especialmente en el modo imperativo. Así se suele decir, anda, por ve y mira. También por ver. Ver la forma del imperativo de los verbos ir y ver. Los verbos de irregularidad común son aquellos que diptongan la vocal de la raíz. Sentir, siento, dormir, duermo. Esos serían los casos de los verbos irregulares, que sería la troca de raíz. Si un verbo cambia la vocal de su raíz por otro, esto en general no se produce cuando se usa vos en lugar de tú. Pedir, tú pides. Vos pedís, yo duermo, vos dormís. Cuando vos utiliza el verbo irregular con el voseo, vos, no faz mudanza de raíz. Só acontece cuando vos faz a conjugación con o tú. Vamos a ver si yo consigo carregar un vídeo aquí. Para vocês entender melhor, o uso do voseo. O voseo é a forma utilizada quando você não conhece uma pessoa. Vamos ver se carrega essa internet, sempre muito. Me deixa mal. Hoy en este curso, en este video, quiero hablarles de una cosa bastante importantísima en el aprendizaje del español. Es la utilización o el uso del pronombre vos, que se conoce también como el voseo. Y el voseo no es otra cosa que la utilización del pronombre vos en lugar del pronombre tú. Es decir, del pronombre personal, vos, segunda persona de singular, en lugar del pronombre personal, tú, segunda persona del singular. Y también la utilización de vos en lugar de ti, que es el pronombre que se usa con preposiciones. Una cosa particular del uso de vos es que tiene su propia terminación verbal, en el presente indicativo y en el imperativo. Yo subrayo el presente indicativo porque en los otros, en las otras formas verbales, en los otros tiempos verbales, no hay problema, no hay distinción entre el uso de tú y vos para utilizar las declinaciones o las terminaciones. Aquí yo he subrayado el indicativo y el imperativo. Y ustedes habrán visto en las tablas de conjugación que algunas presentan esta alternancia, tú y vos, y que también en la conjugación tienen dos conjugaciones para la segunda persona del singular. Si ponemos un ejemplo con el verbo cantar, que es un verbo regular, yo diría yo canto,
tú cantas, él, ella, usted canta. Y si yo uso vos, yo diré, yo canto, vos cantas, él, ella, usted canta. Como vemos, vos tiene su propia manera, su propia forma de conjugarse en el presente indicativo. En el imperativo, de la misma manera. Si yo tengo una amiga y yo le pido que cante, yo le digo de manera imperativa, canta, quiero escucharte. María, canta, quiero escucharte. Pero si estaría en el contexto de vos, sería, María, canta, quiero escucharte. Esa es la diferencia. Ustedes dirán, es una diferencia casi de acentuación, pero que hay que tener en consideración. El uso de la conjugación con los diferentes verbos y del imperativo lo explicaré más extensamente en otros videos, ya más adelante. Por el momento es eso. Diremos que vos es importante el uso del nombre de sus manos. La mitad de la población pisa en el mundo utiliza este nombre. Más opinión, dice dos partes. El mundo es amigable. Los amigos utilizan el nombre de la gente. Es totalmente el mismo. El mundo es bastante difundido en esa área de Sudamérica. Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, el voz se utiliza de manera más en Colombia, en Perú y en el Entonces, es importante el hecho de esto del aprendizaje de la lengua española. Si alguien quiere ir a visitar la Argentina, a vivir o a Uruguay, vamos a tener en cuenta que el lugar de tú para escuchar muchas veces el voz. Ahora bien, para dar un ejemplo de la importancia que tiene en la cultura, yo he puesto aquí dos frases que las he recogido de dos textos de los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Jorge Luis Borges, en uno de sus relatos, en el relato indio, cuando hay una conversación entre dos protagonistas, se escucha: vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano. Y si utilizaría el tú, diría: tú vienes con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano. Aquí vemos cómo se utiliza el vos. Si yo pondría tú, tendría que poner tú vienes. Tú vienes con esta denuncia porque te crees, y aquí sin acento. Y escuchen la diferencia de fonética. Vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano. Y si yo utilizo tú vienes con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano. Vemos que ahí está la diferencia, es un poco de la acentuación. En cuanto a Cortázar, en su novela Rayuela, tenemos en un diálogo entre dos protagonistas lo siguiente. Ah, a vos tampoco te gusta, dijo Oliveira. Y aquí está utilizando vos en lugar de ti. Podríamos, si lo alternamos, diríamos a ti. Y la frase no cambia en significado, solamente cambia a nivel fonético. Ah, a vos tampoco te gusta, dijo Oliveira. Yo puedo decir, ah, a ti tampoco te gusta, dijo Oliveira. Como vemos, los escritores difunden de manera extensa su obra, y ahí vemos la importancia del vos también en el español dentro del contexto cultural. Con eso espero darles una idea detallada del uso y de la significación que tiene el uso del pronombre personal vos de... Entonces vemos que el uso del vos principalmente es usado cuando no se tiene intimidad, más algunos países, la mayoría de ellos están usando el vos, más normalmente usted puede usar o tú, más lembrando que los dos tienen diferentes conjugación en cuestión de frases y verbos. Vamos lá, vamos para el tango. Antes de leer el tango, yo voy a pasar respuesta para el tiempo no pegarnos.
Hubo pasajes postas de la página 44 y 45 hasta 47. Entonces, por favor, péguense el libro y vamos respondiendo. ¿Qué tenemos? En humanos a la obra. Tenemos un C. Va copiando, por favor. Un C. Dos B. Tres B. Cuatro A. Cuatro A. Cinco. Vamos con los verbos que van la lectura. Pone. Incorporará. Dos. Extende. Corta. Tres. Fiel. Cuatro. Deja. Añadí. Cinco. Distribuir. Dobla. Cerra. Píntalos. Frey. Esa es la número cinco. Seis. Letra A. Siete. A. Entiende. B. Ama. C. Luce. D. Fríe. E. Juega. F. Decide. G. Ven. H. Mueves. I. Agradeces. J. Pides. La oito, letra E. Y la novi, letra C. Y ahí culminamos su capítulo 7. Un C. Dos B. Tres B. Cuatro A. Cinco. Un. Pone. Incorpora. Do. Extende. Corta. Tres. Freí. Cuatro. Deja. Añadir. Cinco. Distribuir. Doblar. Cerrar. Píntalos. Freí. Seis, letra A. Siete, A, entiende. B, ama. C, luce. D, fríe. E, juega. F, decide. G, ven. H, mueves. I, agradeces. J, pides. Oito, letra E. Y novi, letra C. Vou compartilhar aqui pouco a história do tango. Algún día, alguna tarde, probablemente un anochecer, un
patio de Montevideo o Buenos Aires. El hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo: vení, negra, bailemos un tanguito. No existía aún una música para esta nueva danza, pero ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal. Tal vez aquella tarde, aquella noche, el cholo y la morocha o quienes fueran, lo que bailaron fue una habanera, pero bailaron un tanto. El mar dulce, el río de Solís, el río color de león. Alberga hoy sus orillas a dos grandes capitales, Buenos Aires y Montevideo, el río oriental del Uruguay. El río divide en las orillas. Sin duda, las semejanzas entre los indígenas de Montevideo no existen entre ellos y entre los ocultos. Pero no encuentro el proceso de la fuerza y su actualidad. Se dan, vean, radio. Si los días dos lados, donde ellos nacen, están son de la vida de la leyenda. En el orillero, donde el asfalto se confundía con el campo, con el gancho tipo de pan, descendiente de voz, y los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles, pero también turcos, rusos y polacos. Este universo de razas tan heterogéneas implicaba una amalgama de usos y costumbres tan variada que marcó solo la forma de vida de los habitantes de plata, su manera de hablar y de sentir. Marcó también una forma final para un fardo y por supuesto las músicas y las danzas que aportó negros, cantantes, confusión del mundo. Se hallaba la mala vida, de prostíbulos y gundines, en los cafetines, en las llamadas al baile y las peñas. El contenido tipo de la danza, sumado al entorno mental, hizo que el tango se mantuviera durante mucho tiempo alejado del centro de la ciudad. Las damas de la sociedad no bailaban tango. Esta es la razón por la que hace por tiempos, el grupo empezó bailando en una esquina, o tal vez en y con términos igual había. No,